Bienvenidos al avance semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa se reunió el lunes con los delegados del Centro Democrático y otros promotores del no a los acuerdos de La Habana para discutir por primera vez temas de fondo. El martes, en el Club de la Fuerza Aérea, los negociadores en La Habana se reunieron con los delegados presidenciales para dialogar con los promotores del no, con el fin de analizar las propuestas que hasta ese momento habían hecho llegar. El miércoles, el ministro Villegas se reunió con los representantes del Centro Democrático, quienes entregaron un documento que consigna sus inquietudes acerca de los acuerdos de La Habana. Luego de la última reunión con el sector del Centro Democrático y otros voceros del Comité Promotores del No en el plebiscito, el ministro Villegas anunció que durante el fin de semana se realizará la sistematización de la información presentada para encontrar las matrices en común y unificar las propuestas. Es así como el ministro de Defensa afirmó que la prórroga del cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC no tiene que ver con las conversaciones que se mantienen con los diferentes sectores promotores del no en el plebiscito. 16º aniversario de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Luis Carlos Villegas condecoró con la Medalla Militar de Servicios Distinguidos al Capitán del Ejército Nacional Diego Cuesta y al Cabo Primero Fabio Torres, quienes participaron en los Juegos Paralímpicos Río 2016.